estamos con Valentino, jugador categoría 2011 de orientación juvenil. Valentino, posición en la cancha. Juego de 5. Un 5 fino, metedor. Metedor y juego, me gusta jugar. Muy bien, hoy juegan contra un rival que está tercero en la tabla a 4 puntos. ¿Qué partido imaginás? No, va a ser complicado, pero para mí que ganamos. Jugamos muy bien todos y casi sí estamos jugando muy bien. Un empate, si es que se da, ¿sería un buen resultado considerando que llevan una buena ventaja en la tabla? No, pero antes de perder sí, un empate sí. Bueno, vamos, perdemos ahora. ¿Van a pelear el título hasta el final porque están muy bien posicionados? Sí, vamos a tratar de salir campeones. Perfecto, ¿le querés dejar un saludo a alguien? Quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi abuelo Tino. Bueno, gracias por la nota. Estamos con Bubu, jugador categoría 2011 de siglo XX. Bubu, posición en la cancha. De 9, arriba. Un delantero picante, fino, asistidor. Picante. ¿Goleador? Sí. Hoy juegan contra el puntero en su cancha, cancha difícil. ¿Cómo imaginas el partido? Y va a estar duro, pero va a haber que ganarlo. Es un partido de dientes apretados, como se dice. Resultado que puede ser, digamos, un empate bien visto o hay que ganar como sea. Hay que ganar como sea. ¿Qué expectativas tienen para este año? ¿Van a pelear el título hasta el final? Sí. ¿Le querés dejar un saludo a alguien? A mi abuela, a toda mi familia que me acompaña siempre. Bueno, que salga un gran partido y suerte para lo que queda el campeonato. Gracias. Gracias por la nota.